Jaime Bailey se quiebra al despedirse de Pedro Suárez Vértiz. Es como si hubiera muerto un hermano para mí. Perdonen que me emociono, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí. Cercanos, dentro y fuera del set, el periodista le dedicó un video al fallecido cantante, a quien consideró un amigo del alma. Lo digo y no lo puedo creer. Estoy triste, tristísimo. Estoy destruido, devastado. Silvia me dio la mala noticia. Ha partido el gran Pedrito, el legendario Pedrito, con apenas 54 años. No me lo puedo creer. Espero que Pedrito, que sufrió tanto en los últimos años de su vida por la enfermedad, una enfermedad que le impedía cantar, una enfermedad que le impedía hablar en público. Jaime Bailey se emociona al recordar a Pedro Suárez Vértiz. Se escuchaban, ¿eh? En México, en Colombia, en Argentina, en Chile, incluso en Europa, las comunidades latinas de Europa. Pedrito hacía giras mundiales. O sea que ese fue un punto alto de nuestra amistad. Cuando fuimos a ver a Emilio Estefan, él quedó muy agradecido y lo recordó de su libro. Y yo hice todo cuanto pude para apoyar el crecimiento artístico internacional de Pedrito, con entrevistas acá en Miami, muchas entrevistas acá en Miami, y con llamadas, recomendaciones, tratando de que se le abrieran más puertas, pero las puertas se le abrían solas, ¿no? Porque él era nuestro Dylan, él era nuestro Springsteen, él era nuestro Calamaro. ¡Qué grande era Pedrito, qué grande! También recuerdo otro punto alto de nuestra amistad. Cuando él escribió una canción, un día me llamó. Yo vivía ya aquí, ya me había divorciado de Sandra. Pedrito adoraba a Sandra, la quería mucho, era muy cercano a ella. Y a Pedrito le afectó cuando Sandra y yo nos divorciamos. Y por esos días, él sabiéndome tan triste, yo viviendo solo aquí en esta isla, extrañando muchísimo a mis hijas, Camila y Paola, y por supuesto extrañando la felicidad familiar que se había roto con Sandra, Pedrito escribió una canción. Le dijo, voy a escribir una canción inspirada en ti. Y la canción se titula Fantasma Presión. Recuerdo cuando me la mandó y la escuché, solo aquí en mi casa, no esta casa, otra casa en la que vivía aquí en la isla. Y me hizo llorar y me hizo caer de rodillas al suelo, caí de rodillas. Porque sentí que Pedrito había visitado mi alma, había paseado por mi espíritu. Había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia, ¿no? Había bajado bien al fondo del océano y había visto los restos que estaban ahí hundidos en la arena, ¿no? Los restos de mi pasado, de mis derrotas, de mis heridas, de mis frustraciones. Quiero recordar dos o tres fragmentos de esa canción que Pedrito Fantasma Presión escribió pensando en mí, queriéndome como yo lo quería a él. Dice, soy un fantasma a presión, un haz de luz que se va, un alguien que nunca entiendo. Y después dice, yo soy la mancha en el sol, el remolino en el mar, las hojas secas del viento. Qué lindo, ¿no? La mancha en el sol, el remolino en el mar, las hojas secas del viento. O sea, nunca el sol, sino la mancha, ¿no? Nunca el mar quieto, apacible y cálido, sino un remolino incesante, autodestructivo, ¿no? Y nunca la primavera, ¿no? Sino las hojas secas, ¿no? Las hojas secas del viento. O sea, nunca la primavera, sino el otoño o el invierno. Lloré mucho con esa canción que escribió Pedrito sobre mí, que en cierto modo también aludía a quienes habían sufrido por estar cerca de mí, ¿no? Eso era algo que él había capturado muy bien de mí, de mi destino que era una condena y una bendición, ¿no?
porque él entendía bien que las personas que habían estado cerca de mí, fíjense cómo lo decía, andar conmigo es llorar, es ir y nunca volver, es asfixiarse sin miedo. Bueno, ese fue otro momento alto, intenso e inolvidable para mí, de mi amistad con Pedrito. Otro gran momento que quiero recordar hoy es que cuando él venía a Miami, nos veíamos, yo pasaba a buscarlo de cualquier hotel, en cualquier barrio de la ciudad. Nos gustaba caminar por Lincoln Road. Nos gustaba detenernos en algún café. Él no bebía alcohol y yo tampoco. Él no se drogaba y yo casi tampoco. La gente pensaba que él se drogaba. No, él no se drogaba. Él nunca fumó un porrito estando conmigo. Nunca. Ni drogas peores. Jamás. Era sumamente cuidadoso de su salud, Pedrito. Me consta, lo viví con él. Nos sentábamos y él pedía, no sé, una limonada o quizá una Coca-Cola. Yo pedí un juguito de naranja o un agua mineral. Estábamos de regreso, ¿no? Y sí recuerdo que una vez vino aquí a la isla cuando yo todavía vivía con Sandra, o sea, hace 1000 años, 1500 años. Y yo le ofrecí marihuana y él no quiso fumarla. ¿Ah? Yo fumé, él no fumó. O sea que, porque la gente cree que Pedrito era tan extravagante y tan elocuente y tan ocurrente, genial, divertido, que cuando venía a darme una entrevista había fumado o habíamos fumado ambos, pero no, no. Él no fumaba, él no se drogaba. Él no necesitaba drogarse para estar elevado, para estar inspirado, para ver desde su punto de vista único y genial lo que los otros no podíamos ver. No necesitaba. Él estaba arriba todo el tiempo, ¿eh? Levitando, bailando entre las nubes, cantándonos sobre la vida, siendo nuestra voz, nuestra voz. Ese era Pedrito, ¿no? Para terminar, quiero recordar que él me pidió un prólogo. Hace 10 años, él iba a publicar su libro Yo, Pedro. Yo le dije, Pedrito, yo no escribo prólogos. Me han pedido 100.000 prólogos y yo no escribo prólogos. Pero ¿sabes qué? El único prólogo que voy a escribir en la vida es el que tú me has pedido. Y lo escribí. Y se lo mandé. Y salió publicado hace 10 años con Yo, Pedro, en Planeta. Pero a él le dolió y a mí también que los editores de Planeta cortaran algunos breves pasajes o fragmentos de mi prólogo, ¿no? Seguramente lo hicieron con las mejores intenciones para proteger a Pedrito. Pero fue una censura puritana, moralista, ¿no? Virtuosa. Una censura a fin de cuentas. Yo creo que a Pedrito le dolió y a mí también, pero lo dimos, en fin. Lo superamos como un incidente menor, ¿no? Y muy recientemente, pero muy recientemente, hace poco más de un mes, Pedrito me escribió. Nos escribíamos. Y me dijo, querido Jaime, este año, estoy abriendo el mail, este año lanzan la reedición de Yo, Pedro, por su 10º aniversario. La única condición que puse es que tu prólogo original vaya completo y sin censuras. Y así va a ser. Discúlpame por la frustración de tantos años. Nada que disculpar, Pedrito. Nada. Un honor haber escrito ese prólogo. Tu amigo de siempre, Pedro Suárez Vértiz. Entonces yo le contesté. Querido Pedro, esto fue hace poquito. Te recuerdo con gran cariño. Sabes bien cuánto aprecio tu talento y cuánto admiro tu legado artístico. Has dejado 10 o 12 canciones que son obras de arte, clásicos inmortales. De pocos músicos puede decirse lo mismo. Celebro la buena noticia que me das. No exagero si te digo que me piden prólogos todas las semanas.
El único prólogo que he escrito es el que me pediste. Después, prefiero abstenerme. No sé cuándo volveré a Lima, pero sería bueno vernos una tarde tranquila, lejos de las luces y las cámaras. Un abrazo con todo el cariño de siempre, Jaime. Y Pedrito me contestó enseguida. No voy a leer todo el mail, pero decía esto. Perfecto lo de la visita, el siempre optimista. Ven con Silvia y trae a una hija o a todas para que vean a un paciente con ella. Va a ser muy ilustrativo. Me van a ver escribiendo con la mirada y no uso silla de ruedas. Soy el único paciente con ella que no sufre de depresión. Y eso lo tienen que aprender. Mis hijas, aludía a mis hijas y a mí. Trae a tu mami también, Pedrito. Soy su fan. Pido un chifa y listo. Esas fueron las últimas palabras que me escribió Pedrito. No es genial. Pido un chifa y listo. Pediremos el chifa en el cielo, Pedrito. Ya pronto estaré contigo. Y tú estarás cantando de nuevo y bailando. Y mostrándonos desde la genialidad de tu arte todo lo bueno, estimable, entrañable que tiene la vida. Todo lo bueno que tú supiste buscar y encontrar en Cintia Martínez, en tu esposa, el gran amor de tu vida, en Salvador, en Majuy, en Tomasa, todo lo bueno. Fue la tuya una vida que ha dejado huella, Pedro querido, ha dejado huella. Fue la tuya una vida extraordinaria, riquísima. Una vida en la que te atreviste a hacer lo que estaba trazado en tu destino. Una vida en la que capturaste tus talentos y expresaste artísticamente esos talentos. Y al hacerlo, mejoraste nuestras vidas. Las vidas, Pedrito, de millares. Las vidas, Pedrito, de millones de fans. Vivirás ahora para siempre en nuestros corazones, en nuestra memoria y en nuestra gratitud. Fue, querido Pedrito, un alto honor para mí conocerte, disfrutar de tu música y ser tu amigo. Un alto honor para mí. Sigue cantando en el cielo, Pedrito. Y cuando nos veamos, pedimos un chifa. Síguenos para más videos en Infórmate.